Uf, estoy agotado. Menudo día de trabajo. Qué ganas de ponerme ropa más cómoda y estar un rato con los chicos. Uy, qué montón de correo hemos recibido. Ruth, chicos, ya estoy en casa. Hola, cariño, ¿qué tal? Tienes cara de cansado. Sí, papi, teníamos muchas ganas de verte. ¡Qué bien que ya estás aquí! ¡Papi, papi! Había un montón de correspondencia en el buzón. Échale un vistazo si quieres, Ruth. Claro, cariño. Toma una. Agarra un momento a tu hermana. Dámelo a mí, papi. Yo quiero abrir las cartas. Pero si tú no sabes leer, Leo. Sí que sé. Además, me ha dicho mi profesora que leo muy bien. Claro que lees muy bien, Leo. Pero déjame ver, que estoy esperando una carta muy especial. ¿Qué tiene de especial esa carta, mamá? Seguro que son unas facturas, ¿verdad, mami? No, no, no son facturas, Sona. ¡Aquí está! ¡Ay, qué ganas tenía de que llegase! ¡Ay, mirad, ya llegó! Es la invitación para asistir a la boda de mi prima Barbie. ¡Qué bonita que es la invitación! ¡Bien! ¡Vamos de boda! ¡Vamos de boda! ¡Madre mía, Anici, parece que eres tú la novia! ¡Qué alegría tienes, hija, por ir a una boda! ¿Boda? ¿Qué es una boda? Pues cuando dos personas se conocen, se gustan, se quieren y se besan. ¡Qué asco! ¡Déjalo ya, Ani! Me lo imagino y no me apetece nada ir. Lo mejor de las bodas es que lo pasas súper bien. Se baila, ves a familiares que hace tiempo que no veías. Sí, ya veo. ¿Y cuándo empieza lo divertido? ¡Qué gracioso! Es un acto bonito, Leo. ¿Sabéis? Recuerdo el día que Fran le pidió la mano a Barbie. Ese día salimos a cenar los cuatro y... La cena ha estado muy bien, ¿verdad? Sí, estaba todo riquísimo, muy bueno el restaurante. Ahora que estamos los cuatro aquí, quería hacer algo que llevo mucho tiempo deseando hacer. Barbie, ¿quieres casarte conmigo? ¡Ay! ¡Sí, Fran! ¡Sí quiero, cariño! ¡Te quiero mucho y quiero casarme contigo! Me haces el hombre más feliz del mundo. ¡Ay, qué emocionante, chicos! Gracias por compartir con nosotros vuestro compromiso. Aún me tiemblan las piernas, Fran. Ha sido precioso. ¿Y Lua? ¿Dónde está entonces? Está durmiendo la siesta, que con lo poco que nos deja dormir por la noche se agradece un ratito así. Mami, ¿podemos darle ya nuestro regalito a la prima? ¡Sí, mami, que estoy! ¡Sí, mamá! ¡Ay, pero no hacía falta nada, de verdad! Con vuestra presencia en la ceremonia de mañana es suficiente. ¿Ceremonia qué? ¿Qué ha dicho la prima? ¡Ceremonia, Leo! ¡La boda! Toma, prima, es un regalo que os hemos hecho para vuestra nueva casa. Espero que os guste, prima. Nos ha costado muchísimo hacerlo. ¡Ay, me encanta! ¡Es precioso! Lo colgaré en el pasillo de la entrada. Muchas gracias, de verdad. Oye, os dejo los anillos que llevará mañana Leo, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos mañana! ¡Claro, Barbie! Yo me encargo de ellos, no te preocupes. Mami, déjame la cajita, que quiero ver los anillos. Toma, hijo, pero ten cuidado de no perderlos, que son súper importantes. Voy a ver si ya se despertó Lua. ¡Oh, qué calor hace! ¿Me traes un helado de la nevera, Leo? ¡Claro! ¡Voy a por otro para mí! ¡Dame uno a mí también, Leo! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Leito! Bueno, mamá, ya sabes dónde está todo lo de Lua, ¿verdad? ¡Nos vamos, que llegamos tarde! Cualquier cosa nos llamas, ¿eh? Fran, ¿quieres a Barbie como esposa? Sí quiero. ¿Y tú, Barbie, quieres a Fran como esposo? Sí quiero. Los anillos, por favor. ¿Los anillos, Leo? ¡Da los anillos al sacerdote! ¿Anillos? ¿Qué anillos? ¡Los anillos! ¡No los he traído, mami! ¡No sé dónde los dejé! ¿Pero qué dices, Leo? ¿Que no los has traído? ¡Madre mía, qué vergüenza! ¡Corre, Luis! ¡Vamos a casa! ¡A ver si los encontramos! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mamá! ¡Que Leo ha perdido los anillos y no recuerda dónde los dejó! Piensa, Leo, haz memoria, hijo, ¿dónde los dejaste? Es que no los recuerdo, de verdad. Bueno, yo voy a ir preparando la comida de Lua. Busca, Leo, intenta recordar dónde están. Estaba aquí con Aniona y no me acuerdo, mami. ¿Y qué hacemos ahora? Pues habrá que pensar algo. ¡No busquéis más, que están aquí! ¿Qué hacían en el congelador? ¡Ay, venga, vamos! ¡Ay, Barbie, ya estamos aquí! Aquí están los anillos, prima. Perdón por el despiste. No pasa nada, Leo. Está todo bien, cariño. Intercambiar los anillos, pareja. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Y ahora, ¡todos al banquete!
A ver, colocaros bien para la grabación. Un poquito más atrás, señor fotógrafo. Sí, sí, muy bien. Un poco más atrás. ¿Aquí? Solo un poquito más atrás. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no me has avisado? Es que hace mucho calor. Así está usted más fresquito. ¡Vivan los novios! ¡Viva, viva! Gracias a todos por asistir a nuestra boda. ¿No te parecen guapos los testigos, Ana? Me parecen unos chicos que están muy bien. Luego bailamos con ellos, ¿eh? Vale, Ana, qué bien que lo estamos pasando, ¿eh? Esto está siendo un poco aburrido. Voy a ver qué se puede hacer para animar esto. He traído estos bocaditos para los novios. Muchas gracias, Leo, pero qué bonito que eres. Espero que os gusten mucho. ¡Leo, ven aquí ahora mismo! No aguantan ni una gomita de nada. Y ahora todos a la pista de baile. ¡A bailar! Ani, ¿me das un poquito de helado? Claro, Leo. Toma para ti. Gracias. ¡Qué rico que está! ¡En menudo lío te metes, Leo! ¿Y lo que queda? Porque esto no ha hecho nada más que empezar. ¡Qué divertido! ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡Me encantan las bodas!